nadie va a pensar si está bueno o está malo, simplemente cómo lo hizo. Eso. Y se escribe el paso, está excelente, lea el suyo. No, no está mal, hermano, no está malo, simplemente está distinto. Primero cortar la vela, después... Perdón, pare ahí, usted escribió cortar la vela. Mire lo que le falta, mire lo que ella lee que le falta a usted. Entonces, no, hay un anexo aquí. Okay, anexo con X, anexo. Todos copian ahí, anexo, para que lo que les falte lo vamos copiando. Entonces, cortar la vela. Echar se puede, pero digamos más bien agregar. ¿Listo? Agregar es un término más de la... Agregar 50 mililitros de agua. Sí. Encima se le pone el vaso. Sí, encima de la vela. Se le pone y se coloca el vaso. Ese lenguaje hay que mejorar. Sí. Se coloca. Entonces, vamos a ir adquiriendo un lenguaje propio de la ciencia, ¿cierto? Y también de la literatura, lo que sea más apropiado utilizar ahí. Se coloca el vaso encima de la vela y se deja un minuto la vela. Bueno, entonces, ¿quién tiene algo nuevo? Léanos el suyo fuerte. Como ella, pero en el tercero puse prender la vela un minuto y escribir qué pasa. ¿Y lo puse igual a ella? Sí. Todos ya tienen, entonces todos. Léanos el suyo. Mochar la vela. Mochar la vela no es un buen término. ¿Cómo pues, sería mejor, más adecuado? Cortar es mejor. ¿Listo? Bueno. Ya la pegaron. Segundo, pues pegarla en el... Pegarla, la podemos decir. Miren, pues, cómo puede quedar. Cortamos la vela, pegamos